Buenas noches. Una de las polémicas que más ha llamado mi atención en los últimos meses trata sobre el uso de los golpes para criar a los niños. Algunos consideran que puede traumatizarlos de tal modo que terminan odiándose a sí mismos, mientras otros consideran que ser golpeado por los padres fue lo que hizo de ellos gente de bien. ¿Quién tiene razón? Respuesta general: cada contexto merece un tratamiento particular. Si un niño es golpeado por sus padres, el problema no es si lo hacen. El meollo del asunto yace en cómo y dónde. Si se hace en una sociedad donde dar uno o dos golpes con el zapato es una práctica común, definitivamente no le causará gran impacto. Incluso puede que la amenaza de los golpes sea un momento ligeramente cómico, donde el padre o la madre consigue que sus hijos obedezcan una vez que han evitado una responsabilidad por mucho tiempo. Si los padres golpean a sus hijos en público, frente a personas que no suelen practicar este método con sus hijos, es una forma de humillarlos, hacerlos sentir débiles y que no merecen respeto a su integridad física. Los niños sentirán que no son queridos por sus padres y se compararán con los demás niños, y esto les deja secuelas mentales. Hay casos mucho peores, donde los padres simplemente no tienen autocontrol y desquitan toda su furia contra sus hijos, como si toda la frustración que cargan por una vida de fracaso se pudiera esfumar si dejan lesionados de gravedad a aquellos que alguna vez dieron a luz. Podríamos analizar casos particulares y poner a la luz la historia de un padre o una madre que ha sido lo suficientemente salvaje como para atraer la atención del mundo por lo cruel que fue con sus vástagos. Pero no es necesario. La regla es la misma para todos. Quien no vale nada, trata a los demás como si no valieran nada. Aquel ser humano carente de empatía siempre se sentirá atacado y buscará imponer su existencia sobre los demás, ya sea con insultos o con golpes. Ser padre no es fácil. Requiere mucha paciencia y conocimiento sobre muchas cosas. Entre más culto es un padre o una madre, más recursos tendrá a su disposición para negociar con sus hijos. En caso contrario, requerirá de intimidación. Necesitará lastimar para hacerse escuchar, porque realmente no tiene lo esencial para criar una mejor generación. ¿Cuál es tu postura al respecto? No olvides que el horror de Voltaire apenas comienza.